Bueno, para desayunar estuve haciendo unas ricas sincronizadas con nuestro cafecito, para mí dos y para mi esposo tres, y pues vamos a darle. Bueno, como ya vieron, pues ya llegamos de hacer ejercicio, de ir a correr, ya desayunamos. De hecho, ahorita ya fui a dejarle a Cielo su comida a la escuela y ahora me queda pues hacer todos los deberes del hogar, que la verdad está bastante acumulado porque todo el fin de semana no hice qué hacer, o sea, nada más hacía comida y ya, y lavaba los trastes y nada más. Pues está la casa bastante tirada, ahorita es lo que voy a hacer. No sé si les grabé también que voy a hacer de comer, voy a hacer unas picaditas de carne molida con papas, como picadillo así más o menos, y una salsa roja, que a ver si les grabo la receta, porque hace mucho tiempo mi amiguita Barbarita, que amiga te mando saludos, me había pedido recetas de salsas y yo le dije que sí, se las iba a subir, pero pues ya saben, he andado bastante ausente y pues no las había subido, y ahorita es lo que quiero hacer, mostrarles por lo menos la receta de la salsa para que pues les sirva, muy buenas para negocio, porque esas son salsas que se saben muy ricas y están muy bien como para vender, porque pues se puede acompañar cualquier comida con ese tipo de salsas. Y pues es lo que voy a hacer, voy a limpiar un poco para ir por Cielo, sí, porque ya van a ser las 12. A las 12:30 tengo que ir por Cielo, y pues ya terminando, ya cuando llegue de Cielo es cuando preparo las picadas, las tortillas. Esta vez ya las compré hechas, ahora se las muestro. Miren, en esta ocasión ya las compré hechas. Estas trae 10 picaditas y me costó 20 pesos. Ajá, creo que sí, 20 pesos, sí. Y esta trae 15 y me costó 30 pesos. Casi siempre las hago yo, porque a mí me gustan pequeñas, no me gustan muy grandes, me gusta que sean así pequeñitas y delgaditas, no me gusta que queden así muy gruesas. Como les digo, casi siempre yo las hago y obviamente pues me sale más barato, ¿no? Porque compro 25 pesos de masa y pues me salen varias. Pero igual, bueno, viene siendo lo mismo, porque el gasto del gas y la labor de estarlos haciendo. He comprado en otros lugares, en otro lugar donde están más baratas, que cuestan... Son 10 por 20 pesos, me parece. No, son 15 por 20 pesos, creo, no lo recuerdo bien, pero sí recuerdo que estaban más baratas. O no recuerdo si son 10 por 15 pesos, no lo recuerdo, pero sí están más baratas que ahí donde las compré. Así que en total, pues son 25 picaditas que son para el almuerzo. Y pues así lo le llevé, permítanme. Así lo le estuve llevando de comer espagueti rojo con jamón picadito y una tortita de carne molida, así bien sazonada, fritita, y ya nada más. Ella, cuando es espagueti, no lo come con tortilla, así que nada más estuve llevando eso. Y pues nosotros desayunamos, como ya lo vieron, sincronizadas, con un cafecito que ni siquiera me terminé mi café. Quiero decirles que el tiempo no lo medí bien esta vez y ni siquiera me terminé mi café porque se me hizo tarde y tuve que irme rápido y cocinarle a Cielo e irme rápido a dejarle a la escuela. Pues bueno, vamos a continuar con el desastre. Les voy a mostrar cómo está. Miren, vean todo este desastre. Mi bolsa, donde tengo mis productos de Mary Kay. Quiero decirles que ya volví a ser consultora Mary Kay. No sé si recuerden, perdón, ya les había comentado que yo era consultora Mary Kay, pero toda la pandemia, pues por el temor de salir a las casas a entregar, a mostrar productos, pues lo dejé por mucho tiempo, pero ahorita ya continuamos de nuevo. Me ha ido bien y otras veces regular, pero pues bueno, el negocio ya está. Aparte de que me gusta vender Mary Kay, es porque yo consumo Mary Kay, así que pues todo me sale pues mucho más económico, ¿no? Por eso también es que pues me gusta mucho venderlo, porque yo lo consumo bastante también. Y aquí tengo unos productos que tengo que salir a vender porque no he salido. He ofrecido, y aún así, sin salir de casa, he vendido varios productos. Y pues sí, eso es lo que está aquí.
Vean el desastre, todo eso son de mis hijos, de Cristian. Todo eso es de Cristian, la computadora, los papeles, porque pues no tenemos donde ellos hagan su tarea. Ya se los he comentado muchas veces que donde dormimos está muy caliente y la verdad es injusto de decirles váyanse allá a hacer tarea solo por no tener el desorden en casa, pues no se me hace justo. Y ayer, como pues fue domingo, ya saben, la mayoría de los jóvenes dejan todo para la mera hora, así que como ayer estuvo haciendo tarea, todo me dejó ahí, todo está un reguero, es un reguero de todos ahí. Y pues es lo que vamos a estar limpiando. Y vean la cocina. Ay, no, es un caos. La crema de peinar la dejó al cielo cuando nos fuimos a la escuela. Está una poca de la compra que no he guardado todavía ni desinfectado. Y vean el trastal sucio en la estufa también. No, es un caos total que ahorita vamos a estar limpiando. Y bueno, yo siempre empiezo quitando la basura que hay en la barra, en el comedor, para después pasar a lavar los trastes, porque siento que lavando los trastes la cocina ya se ve limpia y así se me facilita más la limpieza, también me da menos flojera. Chicas, ustedes ya saben que yo llevo un orden a lavar los trastes, primero los vasos, las tazas, los platos, las ollas y al último los cubiertos. Pero en esta ocasión, como había jabón que había sobrado de los trastes que lavé cuando le preparé la comida a Cielo, pues decidí utilizarlo y primero lavé platos y ollas. Después, como pueden ver ahí, volví a preparar más jabón. Eso sí, lavé muy bien la fibra, la enjuagué muy bien para que no tuviera ningún olor y después empecé otra vez lavando las tazas y los vasos ya con un nuevo jabón preparado. Después de esto me paso a limpiar mi estufa, que también pues todo el fin de semana no la había limpiado y tenía mucha así como comida que a uno se le cae y la grasita que queda después de que uno cocina. Así que le hice una limpieza leve. Ahorita estoy usando este desengrasante, chicas. Ustedes ya me conocen, saben que no me gusta utilizar químicos en la estufa, pero últimamente sí lo he estado usando, porque siento que se me facilita más. Aparte, no sé si lo recuerden o no sé si pasó donde ustedes viven, que el limón estuvo súper caro, así que pues no me convenía para nada mi otro método. Fue por eso que pues me decidí a usar este desengrasante. Pues ese es un químico, todo lo que ya viene así pues es químico. Y la verdad no mucho me gusta porque es muy fuerte. O sea, es muy fuerte para las manos, porque yo, ya ustedes saben también que no me gusta usar guantes. Y cada vez que lo aplico sí siento que se me ponen bien feas las manos. Y bueno, aquí como ven ya estoy terminando. Saben que siempre me gusta poner al último olor aromatizante para que pues huela rico, ya se sienta ese olor a limpio y me den más ganas de seguir con las labores. Ay, Juan, ya, como vieron, ya lavé unos pocos de trastes y limpié las encimeras. No he hecho casi nada, o sea, el día se me va así. No, cuando ya vi, eran las 12:38 y yo todavía estaba terminando de lavar la estufa cuando les grabé que limpié ahí las encimeras. Cuando veo son 12:38 y tenía que irme por cielo a las 12:30, sale a las 12:30. Así que, así como andaba, me fui, ni siquiera me puse nada en la cara de un retoque ni nada. Lo bueno que ya me había lavado mi cuerpo porque no me bañé, pero no me lavé la cabeza, porque pues ya era tarde, yo sabía que me iba a andar asoleando y pues ya me había cambiado y todo, pero pues así me fui de volada, corriendo, literalmente me fui corriendo. No hace mucho acabo de llegar y ay, no, el sol está terrible y el calor, no se imagina. Así que ando a las carreras, dejé ya la carne en la lumbre antes de irme, la carne molida para pues guisarla para las picaditas, y ahorita me voy a poner a hacer la salsa para ver si les puedo grabar la receta. Y bueno, seguimos. Este va a ser un día muy largo. A lo mejor, no sé si se los vaya a dejar este video en uno solo todo, o se los vaya a dividir en dos, la limpieza, porque la verdad es que va a estar muy largo si se los dejo solo, pero no sé, no sé hasta dónde les pueda grabar. Pero vamos a estar con la comida. Vamos a necesitar alrededor de 20 chiles de árbol. Esto ya es a tu preferencia, dependiendo cómo lo quieras de picoso. Aquí en casa comemos bastante el picante y pues esta cantidad es la que yo le pongo. Aproximadamente 20 o 21 chiles de árbol. Le voy a poner este jitomate que está grande, es de buen tamaño, y le voy a poner la mitad de este que está pues más pequeño. Lo vamos a partir así para freírlo. Esto se va a poner a freír, y la mitad de este otro aquí lo tenemos así.
y cebolla. También la vamos a freír, más o menos esta cantidad de cebolla. Es como, yo la verdad mis comidas todas las hago como ojo de buen cubero, no tengo medidas exactas. Está así. Y dos dientes de ajo. Dependiendo pues el tamaño, si están muy grandes los dientes de tu ajo, pues nomás con uno. Y así. Todo esto lo vamos a poner a freír. Primero voy a poner a freír lo que es el jitomate y la cebolla con el ajo. Cuando ya vea que están cociditos estos, pues le voy a agregar los chiles. Ahorita se lo voy a mostrar. En nuestro sartén vamos a poner esta cantidad de aceite. Y vamos a agregar el jitomate. Ay, ahí se me fue una cascarita de chile. El jitomate que ya previamente está lavado y desinfectado. Los dientes de ajo, ya se los pongo con todo y cáscara, porque igual pues lo voy a licuar y ya cuando está frito la cáscara se le sale sola, así que por eso se lo dejo así, igual para que no se me queme como tan rápido, se lo dejo así. Pues vamos a esperar a que se empiecen a freír. Esta vez yo se lo puse y estaba, todavía no estaba caliente el aceite, pero es igual pues todo es lo mismo, ¿no? No sé si logran apreciar que ya se ve cocido los tomates. Pues ahora sí vamos a agregarle los chiles para que se cojan ahí, que queden bien doraditos, para que no tengan así como un sabor a crudo. Vamos a estar moviéndolos constantemente para que no se nos quemen, porque si no va a estar amargo. Vamos a dejarlo ahí. Hay que seguir moviendo constantemente. Cuando ya se ven doraditos los chiles, que ya están así como infladitos, uno como que se da cuenta cuando ya están doraditos, le vamos a agregar agua. Con una poquita de agua para que se terminen de cocer y los chiles se puedan moler bien. Y ahí vamos a dejar por aproximadamente 7 minutos. Y así quedaron las picaditas. Esto es lo que estuvimos almorzando. Esta vez no les puse verduras más que jitomate, aguacate y cebolla. Y bueno, como ya sabemos, oh sorpresa, los trastes en la cocina se reproducen al 1000 por hora, los trastes sucios, así que ya tengo otra montaña de trastes que lavar. Como ven, ya le estoy dando otra limpieza a la estufa, reposé más o menos por una hora después de almorzar y vamos de nuevo con la rutina de la mañana, limpiar estufa, limpiar encimeras, lavar traste. Todos los días es lo mismo. Aquí estoy rellenando la botella donde tengo el aceite, pues para que se vea más bonita, ¿no? Y no se vea el bote así de aceite nada más así en la cocina. Y pues vamos de nuevo, mismo orden, primero vasos, después platos, y ahí la llevamos todos los días, es la misma rutina. Ustedes me van a comprender que, como les digo, los trastes en la cocina, los trastes sucios nunca se terminan. No sé cómo rayos se reproducen tan rápido, pero bueno, seguimos en lo mismo. Vamos a seguir con la limpieza de esta cocina, y eso que es una limpieza leve. Y ahora imagínense si hubiese sido una limpieza profunda, cuánto me hubiera demorado. Y aquí ya voy pues a limpiar el comedor, a ordenarlo, a dejarlo limpiecito, oloroso, a barrer, a trapear. Ustedes ya saben, perdón, todas creo que tenemos pues la misma rutina todos los días. Y pues sí, vamos a dejarlo bonito para ya poder descansar un rato. En ese banco de ahí que ven papeles, esos no los muevo de ahí porque son de mi hijo. Y luego me dice si le muevo algo, mamá, ¿dónde dejaste esto? Que yo lo tenía ahí, te dije que no lo movieras. Así que mejor ahí se los dejo hasta que él termine de hacer lo que tenga que hacer.
Aquí volví a quitar todo del comedor porque quise ponerle aromatizante, no le había puesto. Y yo dije, no, esto es para que huela rico y ya sienta yo esa paz interior que todas sentimos cuando ya vemos que todo huele rico y está limpio. Pues mejor decido quitárselos de nuevo, limpiarlos otra vez con el aromatizante y ahora sí, tranquilamente lo dejo ya listo para que se vuelva a ensuciar. Porque la verdad, eso es, se vuelve a ensuciar. Uno limpia para que se vuelva a ensuciar. Esta vez di una trapeada así bien fodonga, bien fea. No me gusta trapear así, pero ay, ya estaba muy cansada. Este día fue muy, muy cansado. Y decidí solamente con un atomizador rociarle el limpiador multiusos y pasarle el mechudo. Y vean aquí, el comedor ya quedó limpiecito, ya huele bien rico. Me encanta cómo se ve así. Ojalá así se pudiera mantener y no ensuciarlo nunca. No usarlo para que no se ensuciara, pero es una cosa imposible. Y pues sí, ya quedó esta parte. Y por último le doy una limpiada, una leve limpiada al refrigerador por fuera, porque ya tenía así como salpicaduras y las huellas de las manos, así de los dedos. Y ya para que se vea bonito, pues nada más le di una limpieza muy leve porque por dentro no lo limpié. Solamente para que también se vea brillante y huela rico. Y ya estoy por terminar la limpieza de la cocina. Ya nada más me falta barrer. Aquí estoy barriendo para poder pasarle el trapeador y quede listo. Ahora sí, ya queda lista para en unas cuantas horas más hacer la cena. Esto es lo que una ama de casa hace todos los días. No sé si ustedes se identifiquen conmigo, pero se disfruta bastante y más cuando ya ves todo así ya en su lugar, en orden. Bueno, no en su lugar porque todavía me falta guardar todos esos trastes, pero ya limpio, ya con un rico aroma. Ya la estufa cerrada por unas cuantas horas. Y bueno, yo lo disfruto bastante, la verdad. Sí, estuve muy cansada este día. No hice lo que quería hacer, todo lo que quería hacer y debía hacer. Pero bueno, mañana será otro día y a comenzar de nuevo. No me gusta mostrarles ahí abajo porque no he puesto las cortinas y se ve bien horrible. Por eso es que solo les tomo por encima. Y bueno, cuéntenme qué les pareció el video. Ya volvimos a los videos de limpieza. Me hubiera gustado a mí grabarles más limpieza, más motivación. Pero la verdad es que no me dio tiempo. Estuve muy, muy ocupada. Se me hizo tarde para todo. Se me hizo tarde para llevarle la comida a Cielo. Se me hizo tarde para ir por Cielo. No me di los tiempos porque obviamente ya me desacostumbré pues a estarle grabando. Porque pues, obviamente es una nueva, como una nueva rutina, porque pues antes cuando les grababa más seguido, Cielo estaba tomando las clases aquí en casa, así que se me facilitaba un poco más conforme a los tiempos, a los horarios, pero ya con el nuevo regreso a clases, ya estamos ya en la vida supuestamente ya normal, pues sí como que sí se me desvía un poco la mente, no sé, se me fue el tiempo por estar grabando y pues se me complicó, pero estoy bastante contenta de volver con ustedes, me siento muy motivada, me siento con muchas ganas de seguir haciendo contenido para ustedes más seguido. Espero pues no desmotivarme tan rápido porque ya ustedes ya me conocen, luego soy bien motivada en un tiempo y después de la nada doy el bajón, pero espero mantenerme así constante con ustedes porque ahorita me siento muy muy bien. Y bueno, cuéntenme qué les pareció el video, si les gusta, si les gustó, si ya extrañaban estos videitos de limpieza, como que me siento renovada, que soy otra vez yo, que otra vez es el hogar de Ceci. No sé, estoy bastante contenta. No olvides, si eres nuevo por aquí, suscribirte, darme like, dejarme un lindo comentario y como también siempre se los he dicho, si puedes compartas estos videos con personas que al igual que a ti les gusten este tipo de contenido, pues así me ayudarías a llegar a más personitas y a estar pues más constante aquí en YouTube. Y quiero mandar unos saluditos porque ya hace mucho tiempo que no las saludo, chicas, y hay personitas que están conmigo al pie del cañón. Cualquier video que suba, ahí están apoyándome, se los agradezco bastante, infinitamente. Hoy voy a saludar a cuatro personitas, en el próximo video espero saludar a otras chicas más.
Y el primer saludo es para mi amiguita Rose May. Amiguita, muchísimas gracias. Tú siempre estás conmigo en el chat en vivo en la mayoría de los videos. Y créeme que te lo agradezco bastante porque eso quiere decir que estás al pendiente de mis videos y no sabes qué felicidad siento cuando te veo ahí comentando. Y cuando no estás, yo entiendo que por los horarios y todo, yo entiendo que no siempre vas a estar, pero te extraño, o sea, se me hace raro, digo, hoy no está mi amiguita Rose, pero en serio te lo agradezco bastante, bastante, que siempre estás ahí esperando mi video y estás ahí platicando conmigo, con mi video, sobre mi video, y no, eso te lo agradezco muchísimo, por eso es que te ganaste el primer lugar en la lista de los saluditos de hoy, porque la verdad, gracias infinitas por estar siempre ahí apoyándome. El segundo saludito es para mi amiguita Nancy Vázquez, también amiga, muchísimas gracias, también tu apoyo es incondicional, cada video que subo es un video que me comentas, que estás ahí, también me motivas mucho y me has dado ideas para otros videos, muchísimas gracias de veras, gracias infinitas por tu apoyo. Y el tercer saludito es para mi amiguita Rosalena, Rosa, muchas gracias por tu apoyo, porque últimamente me has estado echando muchas porras y de verdad te lo agradezco, me han servido bastante, me has dado mucho ánimos para seguir aquí en el canal, para seguir haciendo videos y en verdad te lo agradezco bastante. Este saludo yo ya te lo debía desde varios videos atrás, pero hasta ahorita ha sido la oportunidad de hacerlo y pues te lo agradezco muchísimas, muchísimas gracias por todo tu apoyo. Y el cuarto saludo es para mi amiga Lupita. También muchas gracias, últimamente también me has apoyado mucho y eso te lo agradezco bastante, tus porras también me han ayudado mucho a continuar con el canal, a echarle más ganas, me han motivado mucho para seguir adelante y para saber que sí se puede, aunque ya no las estadísticas no sean las mismas que antes, que cuando íbamos iniciando el canal, pero yo sé que sí se puede, llegaremos a más personitas. Y todo con la ayuda de todos ustedes. Les doy las gracias infinitas. Y pues bueno, estos fueron los saluditos del día de hoy. Para el próximo video espero saludar a otras chicas más que también siempre han estado conmigo constantemente. Y pues sí, sería todo. Espero estén pasando un excelente día, una excelente tarde o noche. No sé a la hora que tú estés viendo este video, pero te deseo lo mejor de lo mejor y que estés súper bien. Y bueno, se me cuidan. Nos vemos hasta un próximo video. Espero sea en esta semana o en la próxima, pero no las dejaré. Estaré con ustedes aquí constante. Ahora sí, hasta las voy a aburrir de tanto contenido que les voy a subir. Y bueno, nos vemos hasta la próxima.